Como segundo número, entonaremos nuestro glorioso himno nacional, haciendo nuestra señal de victoria con la mano izquierda. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonor. Hoy, 5 de mayo, nuevamente me da mucho gusto reunirnos aquí con ustedes para celebrar el 22 aniversario de la fundación de nuestro partido de la Revolución Democrática. Sean todos bienvenidos, felicidades a todos. Hace 22 años, miles de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país le dieron vida a un proyecto de izquierda que además significativa esa fecha. Pues en Apatzingán se gestó el movimiento del Frente Democrático Nacional encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y orgullosamente nuestro municipio es una de las cunas del peronismo nacional y del cardenismo. Pero a partir de aquel movimiento de 1988, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fundó el Partido de la Revolución Democrática, pues México necesitaba un cambio político y social de fondo. Por eso, deseo recordar que en nuestro partido debe prevalecer la unidad de la que tanto hemos hablado. Y sé que todos estamos unidos y lo estaremos ahora y siempre. Y para muestra es que estamos aquí todos ustedes, el primer periodista, Genaro, regidores, síndico, el Comité Ejecutivo Municipal y el Consejo. Esto es muestra que en el PRD se vive la unidad, que en las próximas contiendas electorales que se avecinan, volveremos a ser gobierno a nivel estatal y a nivel municipal. En lo municipal reconozco al compañero Rondón Álvarez, al compañero Antonio Cruz y ahora con el compañero Genaro Guízar, quien a través del gobierno municipal han impulsado acciones a favor de la educación.
educación, la salud, apoyos sociales, gestión y sobre todo obras públicas pavimentadas y un mejor desarrollo urbano. ¿Y qué decir del apoyo otorgado a nuestras comunidades rurales? Pero eso ha sido posible gracias al proyecto de izquierda que el PRD abandera desde hace 10 años en nuestro municipio. Pues también debemos recordar que nadie había impulsado acciones a favor de los grupos vulnerables y en el estado de marginación, como los adultos mayores, mediante la canasta básica, 70 y más, becas, útiles escolares. Estas acciones han sido únicamente impulsadas por el gobierno del PRD. Por eso, la invitación es que siempre haya unidad en el PRD. Fórmula que nos ha dado diferencias políticas no sobreponen a la razón ideológica. Quiero recordarles, compañeros y compañeras, que por estatutos tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestro partido. Este partido que tantos triunfos y satisfacciones nos ha dado. Los invito a que no solo vean al partido como un vehículo para alcanzar cargos políticos, sino que fortalezcamos su vida interna participando activamente. Porque las secretarías del Comité Ejecutivo Municipal se encuentran inmovilizadas por la irresponsabilidad hacia nuestro partido. Y esto, compañeras y compañeros, es un compromiso que nadie debe olvidar ni eludir. Reconozco a todos los grupos políticos de Apatzingán, mis respetos a todos y a cada uno de ellos, todos importantes, por su trabajo social de gestión y político enfocados a fortalecer a nuestro partido del PRD. A todo el Comité y Consejo Municipal, mis respetos y mis felicitaciones porque han sabido conducir los destinos de nuestro partido, ya que somos uno de los municipios mejor integrados a nivel estatal. La responsabilidad del éxito electoral del próximo 13 de noviembre recaerá no solo en el Comité Directivo Municipal, sino en todos y cada una de las expresiones y actores políticos del municipio. Por eso, será fundamental que trabajemos en un marco de unidad de cara a elecciones de este año.